Ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal una vez más. Veréis, cuando Katy contactó conmigo, me pidió un libro de firmas para su niño, que además de tener temática de comunión, quería que tuviese temática de fútbol. Es el primer libro de firmas que me encargan con esta temática mixta. Y este es el resultado. Mirad, 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 ¿qué os parece? A mí me ha encantado. Es uno de los libros de firmas clásicos de 20x20 que suelo hacer yo. El papel de fondo es de Daika y el papel del niño es del altillo de los duendes. Y me parece que ha quedado genial. El N es del Real Madrid. Que quede claro, ¿eh? Y esta es la portada, veréis. Le he puesto el papel de la... de Daika de la portería, del campo de fútbol, y luego pues le he recortado estos dos elementos, hay que no lo veis. He puesto al niño en relieve, no sé si se va a apreciar, supongo que no. Lo he pegado así con un poco de volumen, le he puesto el escudo del Madrid, su nombre aquí, que vinaron, y la fecha, el 25 de mayo del 2019. ¿Qué os parece? Le he puesto los cierres en color verde y de aquí pues le he colgado un pompón azul marino y el lacito. Con una cadenita se lo he colgado y un Jesús también. No sé si lo estáis viendo, ahora lo vais a ver mejor. Ahí lo tenéis, mirad qué bonito. Me encanta el resultado, me lo he pasado genial haciendo este libro de firmas. Voy a dar zoom, así lo vamos a ver un poco más cerca. Venga. Y la parte de atrás, siguiendo el tema fútbol, pues veis, un papel lleno de balones. Y ahora por dentro, vamos a ver si abrimos el lazo. Por dentro tenemos este bolsillito y le he metido este nene de Daika, que yo creo que combina bastante bien con el del altillo. Aquí el texto invitando a que le dejen una dedicatoria en su libro de firmas, y en estas dos páginas, a ver, ahí las veis mejor. Aquí esto lo dejo sin pegar porque la idea es colocar así una fotografía, ¿veis? De esta manera, o un poco más corta, sí, recortarla, vamos, si queréis. Aquí puede poner una y aquí le puede poner otra foto así o así, como quieras. Y si no quieres aquí, pues lo dejas tal cual o escribes algo, lo que quieras. Y veis qué bonito, me encanta. He escogido papeles azules porque el Real Madrid es blanco y azul, y luego ya pues le he hecho en las hojas para firmas, las 20 hojas que yo le suelo poner, con las esquinas troqueladas y sellos de plumas. Pero este modelo lleva algo especial: sello de plumas, sello de mi primera comunión y tachán, balones de fútbol, que han quedado preciosos. Seguimos. Sello de mi primera comunión, sello de pluma. Ajá, mi primera comunión, pluma, vale. Y botitas de fútbol. ¿Qué os parece? Lleva otra de botitas de fútbol y otra por aquí de balones. Yo creo que ha quedado súper chulo. Mirad qué balones más guay. Los he hecho con la Cameo, los he recortado. Lleva una capa de cartulina negra y otra capa de cartulina blanca por encima. Y lo he pegado. Al tacto tiene un mogollón de relieve. Me gusta mucho el resultado. Y en la última hoja, pues aprovechando que tenía más papel, pues le he hecho este bolsillito. A ver, en el que podéis guardar más cosas por aquí, aquí, por aquí. Un CD, lo que quieras, jo, no sé, mira, hasta se puede pegar una foto aquí. Bueno, pues este es el libro que he hecho para que vinaron. Y yo creo que ha quedado muy bonito, a mí me ha encantado hacerlo. Espero que a Katy le guste mucho. Y sobre todo que le guste al protagonista, claro, evidentemente. Le voy a hacer el lazo. Y, sorpresita, de regalo, un bolígrafo con baloncitos. ¿Qué os parece el conjunto? Bueno, ya me voy a despedir.
Y nada más, nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Así que besucos cucos para todas y todos. Muchísimas gracias por vuestros likes, por seguirme, claro, por compartir mis vídeos, por etiquetarme en las redes sociales. Me hacéis mogollón de feliz. ¡Hasta luego!